Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, Marian. Oye, estamos un poco desangelados sin Menchu. Sí, hoy no puede venir Menchu, así que no tenemos que defender nosotros dos. La fortaleza nosotros dos. Bien, pues nada. Pues empezamos con una noticia de economía, Jaime. Bueno, la economía es la noticia de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado con la deuda nuestra, ¿no? Que ya sabes que ya han dado su veredicto las dos auditorías. La auditoría, que lo que nos ha dicho y nada es lo mismo. Es decir, pagarle 2 millones de euros a estos señores para decirnos lo que ya todo el mundo sabía y el Banco de España había certificado. Es una tomadura de pelo. Y más con la falta de dinero que tenemos. Sí, sí. Pero bueno, el PP quería hacerlo así, muy bien. Certificado. Y ahora lo único que falta es que don Mariano firme la petición de ayuda. Que se está resistiendo mucho. Se está resistiendo, pero... Tiene un plazo. El lunes tiene que tener la formalizada. Si quiere que le den el dinero. Y si no, pues seguimos como estamos. Pero yo creo que debería ya firmarla. Y ya está. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones? Que es de eso de lo que hay una noticia hoy interesante. Vamos a ver la renegociación que se le ha hecho a la deuda de Irlanda, a ver si eso puede ser aplicable a España. Entonces, en el diario económico, en 5 días, nos dice que la Troika estudia relajar los términos del préstamo a Irlanda. De la forma siguiente, Irlanda podría haber ampliado hasta 30 años, que son muchos años, el plazo para devolver el préstamo de 85.000 millones de euros que le fue concedido a finales del año 2010 y que tenía solo 15 años para pagarlo. Ahora, si le dan 30, pues la cuota es menor y tiene más facilidad para pagarlo, ¿no? Fíjate que son 85 mil millones de euros, menos que estos 62 mil millones que dice estos señores que le falta a la banca española. Aunque son 62 mil millones, pero la Comunidad Europea ha dicho que tiene dispuestos 100 mil millones por si las moscas. O sea que hay un colchón ahí por si hay alguna sorpresa, que no me extraña que la haya. Entonces, la medida que se iba a aplicar a Irlanda y que se puede aplicar a España también contribuiría a convencer a los mercados sobre la seguridad del bono irlandés, que dicho sea de paso, está mucho más alto que el español, y sería una garantía añadida para los inversores privados. De manera que este es el tema. Ahora, aquí hay que decir una cosa, que en Irlanda, cuando se le concedió ese dinero, se convocaron nuevas elecciones. Sí. De manera que todo esto está sujeto a que haya elecciones nuevas en los países que se tal. Pero el problema en España es el siguiente: si hay elecciones nuevas, ¿a quién le votamos? Porque ya al PSOE no le van a votar, eso seguro. Porque lo quitaron pensando que iba mal. Con este va mal también, ¿a quién vota? Sí, sí. ¿El elector a quién le vota? La ciudadanía pensó que el Partido Popular nos iba a salvar. Y no nos ha salvado. El paro ha crecido, el abaratamiento del despido. El copago que entra el 1 de julio. Entra el 1 de julio. El recorte en un montón de prestaciones. Por ejemplo, ahora van a quitar la ayuda económica a los mayores de 45 años, esa que se daba casi de por vida, eso se quita ahora. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, no rescatan a la ciudadanía, rescatan a la banca. Exacto, rescatan a la banca en vez de la ciudadanía, exactamente. Y entonces, pues, unas elecciones aquí sería un desastre, a menos que Europa te imponga un gobierno de tecnócratas momentáneo. Sí. Vete tú al estilo griego, ¿no? Al estilo griego, de todos modos. ¿Cuál es la imagen que se está dando del señor Mariano Rajoy a nivel internacional, Jaime? Bueno, aquí hemos leído varios reportes de la prensa internacional y por ahí fuera hay de todo. Hay prensa que se cayondea de Mariano Rajoy
por activa y por pasiva. Dicen de él de todo. Pero en general nadie hace una valoración positiva de Rajoy y algunos ni siquiera saben ni quién es. ¿Cómo ocurrió? Con el vídeo en las Naciones Unidas. En el G20. En las Naciones Unidas, una reunión donde el representante de Naciones Unidas lo nombró, ahora lo veremos en el vídeo. Como primer ministro de las Islas Salomón. Salomón, sí, pues se equivocaron, ¿no? A ver si el compañero ya. Vamos a poner el vídeo, qué divertido. I now have the honor to invite His Excellency Gordon Dasi Lilo, Prime Minister of Solomon Islands, to address the conference. Gracias, señor presidente. Hoy, 20 años después de la cumbre de la Tierra en esta misma ciudad. Bueno, pues ese señor no lo conoce. No lo conoces mucho, debe ser. De hecho, en muchos sitios no saben ni quién es, ¿no? Pero es una cosa curiosa porque yo me acuerdo que en tiempos de Zapatero se decía que a Zapatero no lo conocía nadie por ahí, que no lo querían y todo era falso, porque yo cuando iba de viaje, por ejemplo, el primer año de Zapatero aterricé en Londres y estaba en la calle precisamente hablando con una señora peninsular que lo ponía a bajar de un burro y le dije a la señora, mire, dése la vuelta por favor y mire hacia el cine aquel que hay abajo. Y había un letrero así enorme que decía, ¡viva Zapatero! Dice, ¡ah, pues que se lo coman los ingleses! Y tal, decía aquella mujer, toda cabreada porque era del PP, ¿no? Toda cabreada porque era del PP. Sí. Y después en Italia, porque era admiración total y absoluta, hicieron una película sobre Zapatero. Zapatero, ¿no? Era en Italia, era admiración total. Y en un montón de países también. Pero aquí nos vendían esta pandilla de mentirosos. Que era al revés, que no lo querían, que era un desprestigio y tal, cuando resulta que es al revés. Al que no conocen ni apuestan nada por él es a don Mariano, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, esa es la política. ¿Qué opinas, Jaime, de la dimisión? Bueno, la dimisión fulminante del presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, con la polémica de sus 32 viajes caribeños. No oficiales, claro. Pues no sé qué será peor, si que se vaya de rositas este señor a su casa por los viajes y vuelva y coja el puesto este señor valenciano, juez también, que ha estado metido ahí con Camps y en el caso Gürtel, en cierto modo manchado hasta las narices, y va a ser presidente, por lo menos interino, del Tribunal Supremo. O sea, que yo no sé estos jueces del Tribunal Supremo qué calidad como jueces tienen, como personas, ¿no? Si están todos metidos en... Si no todos, muchos de ellos. Sí, sí. Pero, o sea, que España en ese aspecto... Es lo que decía un escritor americano, Paul Auster. España parece el Bronx europeo. Es decir, si París es el Manhattan, todo fino... O Francia, España es el Bronx, porque no se ve sino bandidaje a alto nivel, quiero choriceo. Decir, por todos lados. Choriceo. Choriceo, bandidaje, caraduras, tal, mentiras por todos sitios. Y es un navajeo continuo. Oiga, ¿esto qué es? Esto parece un... Y esto que el Bronx hoy no es el de antes. Y después el tema de la corrupción como que se prima, ¿no? Porque el señor el juez que lo van ahora a nombrar... implicamos, o sea, en el tema Gürtel, ¿cómo lo ponen? Y además, bueno... Lo ponen porque le toca. Le toca. Porque es el vice, ¿no? El vice. Entonces, si falla el presidente, entra el vice. Hasta que elijan a otro. Pero bueno, quiero decirte que si te pones a escarbar, dices, bueno, ¿y quién escapa de esta gente? Es que es increíble. Y al final la ciudadanía es la que dice, pero bueno, ¿y en qué manos estamos en este país? Si es que... No puedes mirar para ningún sitio, porque todo lo que sale es corrupción, como dices tú. Corrupción total. Y choriceo y bandidaje por todos lados. Pero a muchos niveles, no solamente a nivel del Estado, a nivel municipal. A todos los niveles. A todos los niveles, porque ahora también se ha descubierto también los funcionarios públicos, ahora están descubriendo, pues que si una ducha y tromasaje que no se sabía de qué consejero era, un despacho increíble.
un montón de... Sí, de pijadas, pero que son dinero. De pijadas dinero con dinero público. Y encima se le recorta a los funcionarios un 5% y ahora ya se aprobó el gobierno de Canarias la subida del IGI del 5 al 7%. Y el copago, señores, no se olviden, a primero de julio. Que ya han dicho los farmacéuticos. Sí, que saquen todas las medicinas que les sea posible lo que quede de mes, esta semana, porque a partir del 1 de julio todo va a ser más caro. Todo va a ser más caro. Y además, lo van a hacer con arreglo a la nómina que tú tengas, que no hace falta ni que la lleves, porque ellos tienen... Un código. Las declaraciones de Hacienda las tienen todas allí, ¿no? Y entonces, con respecto a lo que tú has declarado, te van a clavar tanto o cuanto cuando vayas a comprar tu medicina. De manera que aquí no va a escapar nadie, ¿no? No va a escapar nadie. ¿Qué más cositas hay? Así que, por un lado, se gastan el dinero, como tú dices, en lujos superfluos. Sí, en lujos. Después también, a lo mejor... En vacaciones con sus amiguitos y sus cosas. En vacaciones, también los eurodiputados, que igual no vuelan en turistas. Vuelan porque tengo aquí una nota en primerísima, también, hombre. En primerísima. ¿Eh? A favor de volar en turista, los eurodiputados españoles solamente hay 4. Ramón Tremosa de CiU, Rosa Estarás del PP, Oriol Junqueras de Esquerra Republicana y Raúl Romeva de Iniciativa. Y en contra de volar en turista, que hablo de los vuelos de los parlamentarios, porque... Un vuelo de Barcelona a Bruselas, textualmente en business class de Iberia, business class de Iberia, y de vuelta cuesta unos 1.297 euros. ¿A Bruselas? Cuando puedes ir por una compañía como las que va la Reina y te cuesta como mucho 100 euros y de vuelta. En clase turista 150 euros. O sea, con la diferencia de cada viaje de un eurodiputado, en clase business se paga un maestro durante 20 días. Aparte de que la clase business... No es nada del otro jueves, es un poquito más ancho el asiento y se acabó. Y en contra de volar en turista, pues de los diputados, por ejemplo, uno del PP, Gabriel Mato, del PSOE, el señor Juan Fernando López Aguilar. Y ¿también? Señor. En contra. En contra de volar en turista. Entonces, claro. Ellos también lo que les pasa es que no quieren ir en donde va todo el mundo por si le acosan a preguntas, gente que venga a darle la lata... Este rollo, ¿no? Sí, pero... Por eso van en primera, pero bueno. Pero los políticos... Oiga, eso va en el sueldo, hermano. Claro, los políticos... Tú no estás obligado a estar de político, tú estás porque quieres. Exacto. Si no te vas, ¿no, Jaime? Exacto. Si ahora, el avión no es un despacho para público, ¿vale? Pues usted dice, mire, en el avión no voy a hablar de nada y ya está. Pero claro, ese es el tema, ¿no? Que ese es el tema. Tienen miedo de que, claro, les caigan arriba. Pero no sé, el caso es que es una pasada de dinero de Madrid a Bruselas, 1.200 euros, vamos, eso es un robo, pero de mala... Además no hay compañía de vuelo coste. Hombre, si cualquiera, y si Jet mismo te lleva por 75 euros y de vuelta, o menos. Y Ryanair, que lo usa la reina, si va la reina, ¿cómo no vas a ir tú, señor parlamentario? La reina va a Londres en Ryanair, cada vez que puede. Por lo menos desde Santander ya lo he hecho como mínimo 2 veces, que sepamos. Sí. Y que no sepamos unas cuantas más. Unas cuantas más, claro. Oiga, claro. ¿Y usted qué pasa? ¿Es mejor que nadie? Eso es una cosa interesante de plantear, pienso yo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué más cositas hay? Otra cosita es una alegría, vamos a decir, una cosa positiva de economía. Hay un país de la Comunidad Europea, que es Dinamarca, que por primera vez presume de seguridad y de emitir deuda a tipos negativos. De manera que es un país seguro, hablando claro. Dinamarca ha vendido este martes pasado deuda a 2 años con un interés negativo por primera vez en su historia. Ante el aumento de la desconfianza en la eurozona, que se muestra incapaz de superar la crisis, lo que refuerza su imagen de refugio frente a las turbulencias. O sea que Dinamarca es un país seguro para meter dinero, si no quieres tener problemas de falta de liquidez. Con ello, además, se une al selecto club de los estados que han logrado colocar su papel, o sea, su dinero, con rentabilidades negativas, y donde en estos momentos solo está Suiza. De manera que el país número uno en rentabilidad, Suiza, en Europa.
Y el número dos, ahora, Dinamarca. Dinamarca. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. O sea que los inversores están girando su atención a aquellas economías respaldadas por una fuerte disciplina fiscal. Después de que el rescate europeo de la banca española haya fracasado en su intento por aliviar el temor a que la crisis está entrando en una espiral descontrolada. Por aquello de comparar, la deuda pública danesa no supera ni la mitad de la media de los socios de la eurozona, o sea que no tiene apenas deuda, que acabará en 2012 la de Europa, la del resto de Europa en el 92%. De hecho, el país paga menos que Alemania por financiarse, o sea, es que está mejor que Alemania incluso. Sus bonos a 10 años se intercambian en el mercado secundario por un irrisorio 1,29, cuando el de España está a cerca de 7 puntos. Los títulos a 2 años, que son los que pagamos nosotros, 500 y pico euros, de su lado se mueven en torno a un tipo negativo del 0,49%. ¡Qué barbaridad! De manera que la disciplina fiscal en este país europeo, que es Dinamarca, ha funcionado muy bien. Entonces, de esos países había que aprender un poquito. Sí, sí. De disciplina y seriedad, ¿no? ¿Y Grecia qué te parece con las elecciones del pasado fin de semana? Bueno, Grecia, vamos a intentar tomarle el pulso. Sí. Si podemos, en verano. Pero bien, las elecciones había que hacerlas, ¿no? Y la gente votó por miedo, votó a este señor, por miedo a salirse del euro y que aquello fuera un desastre. Una bancarrota total. Total, aunque otros analistas dicen que no, que con el dracma podían haber ido muy bien. En Estados Unidos hay casos que no les ha ido mal, porque por ejemplo, el caso de California, el estado de California, entró en bancarrota hace unos años, fue a un rescate total, y sin embargo no ha habido ningún drama, ha ido saliendo adelante, pagando sus deudas y tal, ¿no? O sea que los rescates no son tan malos como la gente se cree. Hombre, te obliga a una disciplina mayor, ¿no? Pero no son tan malos. Caso griego es, como tú decías antes, aparte de la deuda, es que el país, desde que entró en la Comunidad Europea, se desmadró totalmente, ya no solo banqueros, sino la gente de a pie, los funcionarios, todo era un disparate, ¿no? Como lo que nosotros comentábamos antes, funcionarios que cobraban pensiones de gente que estaba muerta y al mismo tiempo cobraban su sueldo, después cobraban un plus por trasladarse de una planta a otra, una serie de corruptelas que tú dices. Claro, eso hunde la economía del país, porque es un dinero que se te va por un agujero, prácticamente, sí, sí. Y eso es lo que está pagando Grecia, ¿no? Entonces, de ahí se comprende el cabreo de países como Alemania, que están financiando la deuda griega. La deuda griega. Dice, oye, le damos el dinero a estos señores para que lo tiren a la basura, así por la buena. Claro, y que la canciller después tiene que explicar ante sus electores. Ante sus electores. Claro. ¿Qué es lo que le está pasando con España, ¿no? Con Rajoy, hablando claro. Mariano Rajoy decía que Angela Merkel era su... ¿Cómo era aquello? Era su protectora. Su protectora, la que sí. Lo iba a ayudar a salir de esto, y resulta que no. Que aunque es del mismo partido de don Mariano, porque es conservadora, le ha puesto una traba buena ahí. Uh-huh. Es la única, de toda Europa ahora mismo, es la única dirigente que le ha puesto el veto a don Mariano en el tema de que el dinero vaya directamente a los bancos sin pasar por el Estado. O sea, sin rescate del Estado. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere Mariano? Mariano quiere que no haya rescate por dos motivos. Uno, porque se tiene que ir a su casa y convocar elecciones, uno. Y dos, para evitar que nos aprieten más las tuercas a los ciudadanos españoles, ¿no? Entonces, en ese pulso es en lo que están ellos, a ver cómo salen de esta, ¿no? Y yo creo que el lunes tenemos la respuesta, según dicen, como hemos esperado ya tanto, pero... Sí. A ver si ya firma el rescate bancario. A ver si ya firma. Pone la firma. Y el 9 de julio dicen que van a darnos la perra, pero está condicionada a la firmita de don Mariano. Que se ha negado hasta ahora a firmar. Ahora usted tiene que firmar.
Debe firmar. Y doña Ángela me dice, usted pase la firmita por allí, si no, no le damos ni un duro. ¿Qué más nos dice Jaime? Bueno, ahora hay noticias curiosas que tenemos aquí, que teníamos preparadas por ahí, ¿no? Noticias ya de otro tipo. Una de arqueología, y es que un equipo de arqueólogos de la Universidad de Bristol han descubierto vasijas de hace 7.000 años en el Sáhara que demuestran que en aquel tiempo en el Sáhara había vacas y se ordeñaban para tomar leche. Estamos hablando 7.000 años atrás. ¿Esto por qué es? Porque hace 10.000 años, entre 10.000 y 7.000 años, se sabe que el Sáhara no era un desierto, sino un lugar frondoso, cubierto de vegetación, ríos, etc. Donde había los pobladores de allí recolectaban cereales, cazaban animales y hacían objetos de cerámica. Fue entre el 7.000 y el 5.000 antes de Cristo, cuando la región empezó a tornarse más árida, y según los expertos se tornó árida por culpa del pastoreo con cabras, básicamente. ¿Por qué? Porque las cabras comen de todo. Sí, sí. Entonces comían matorrales, hierba, flores, todo lo había por haber. Al final se comieron todo y no había árboles. Entonces, al no haber árboles, vino la sequedad, la falta de lluvia, y empezó a desertizarse el Sáhara. Así que fíjate cómo es la cosa. Súper interesante. Es una cosa curiosa. Los animales domesticados eran de gran importancia, como demuestra, claro, de esos animales que estamos hablando, pues que están además representados en las pinturas rupestres que hay allí en el Sáhara. Los ordeñaban para comer, ¿no? Para tomar la leche. Dice, ya sabíamos, dicen los científicos, cuán importantes fueron los productos lácteos como la leche, el queso, el yogur y la mantequilla para los pobladores del Neolítico en Europa. Es emocionante para nosotros confirmar que también jugaron un papel importante en las comunidades prehistóricas del norte de África. Dice una de las investigadoras. Otro dice que si bien en rocas del Sáhara contienen muchas representaciones de ganado, e incluso en los petroglifos se muestra el ordeño de una vaca, es muy difícil identificar con certeza la antigüedad de esas obras. Ahora hemos utilizado el análisis molecular e isotópico de isótopos, que determina la datación en base a átomos inestables. Es un método excelente para investigar la dieta y las prácticas de subsistencia de poblaciones prehistóricas. Es una técnica que ya habíamos utilizado para realizar la cronología de la práctica del ordeñe que se expandió a Europa desde el cercano Oriente. O sea, que han empleado una técnica moderna que te data con mucha precisión la fecha en que ocurrieron estos ordeños de vaca, sí, porque ahora y de cabra. Se están descubriendo cosas y después con muchos utensilios que hay ahora, o sea, herramientas informáticas detectan la antigüedad, el año, la precisión, ¿no? Exacto, en este caso con una lluvia de isótopos, que son unos átomos que se desintegran sobre la pieza que estás estudiando y te da, y se puede saber por una serie de análisis la datación, ¿no? O sea que en la antigüedad, o sea, en la edad prehistórica, en la era prehistórica, era importantísimo el consumo de leche, queso, yogur y mantequilla. Mantequilla. De ahí viene, en cierto modo, no sé si te has fijado, en la gran afición que hay en Canarias al queso, ¿no? Sí, sí. Yo mismo soy un quesero terrible. Pero es que es una cosa genética, porque digamos que los guanches y los primitivos pobladores de las islas no tenían otra cosa. Entonces tenían cabras, ovejas también, parece. Y entonces las ordeñaban y hacían queso, ¿no? Leche y queso y yogur, supongo. Y entonces se quedó eso en la población y todavía se nota mucho, ¿no?
De hecho, Canarias es la comunidad más quesera de toda España. Sí. En consumo, por lo El menos. consumo Y en variedad de quesos de también. quesos también. Si vas a Fuerteventura, todos los quesos que hay, premios que ha En tenido todas también las quesos islas, en majoreros. Gran Canaria, hay un Gran montón de variedad de Canaria. quesos. El queso de guía es súper rico. De guía, hay queserías en En San Valsequillo, en San Mateo, Mateo, en en Valsequillo. Valsequillo, No, la aldea también. en la aldea, en Galdar, en Guía, en todos Sí, sitios. sí, En la sí. aldea, exactamente. Hay un En la buen queso en aldea. la aldea. Hasta en Arucas hay, o En sea Arucas. Jaime, también el tema de la iglesia esta semana también. ¿Qué la pasa? iglesia siempre nos da noticias divertidas. La iglesia y de todos modos también con el tema a ver si se recauda el IBI, porque claro, el gobierno dice, Bueno, vamos a ahí hay poner. un tema espinoso, sí. ¿Sabes? Porque hay ayuntamientos como el de Teruel que ha dicho que no. Hombre, es que allí tiene a la Virgen del La Pino. Virgen del Pino. Después hay otros municipios, Las Palmas, esto y lo otro, que Pues me vamos. extraña porque en la península ya hay muchos ayuntamientos que lo van Hacer, a ¿no? solicitar, sí. El censo E de. incluso ayuntamientos del PP, como los de Valladolid, por ejemplo. ¿No? O sea que es una cosa rara. Y en Valladolid la iglesia tiene muchas más propiedades que aquí. Porque allí está implantada la iglesia desde la Edad Media, o sea que hay conventos a montones, igual que en Ávila, ¿no? En Ávila también. Y ahí pueden recaudar mucho dinero. Ahora, ¿qué puede ocurrir en el caso de Las Palmas de Gran Canaria? A lo mejor lo que ocurre no es que no le interese al ayuntamiento recaudar, sino que no recaudaría demasiado porque no hay demasiadas propiedades, puede ser. No estoy seguro. En el caso de Teror, por ejemplo, que yo sepa, la única propiedad ahora mismo, las únicas propiedades serían la basílica por la cual no puede recaudar y algunos colegios religiosos que haya por allí, como el de las dominicas, por ejemplo. Y no sé si tendrán algo más. Antes tenían los salesianos, pero eso ya se vendió al ayuntamiento, ¿no? Y entonces, pues, dirán, si no vale la pena, pues no voy a estar metiéndome en este jaleo. Sí. Ahora, en municipios como en la península, como por ejemplo en Navarra, que toda Navarra está llena de propiedades de la iglesia, ahí sí vale la pena luchar, porque te vas a embolsar miles de millones de euros. Es decir, la lucha es, hay que plantearla donde valga la pena, ¿no? Sí, y Digo yo, entonces, no sé. sí, claro, el tema está. Pero que esta semana con el vídeo del obispo Bargalló, ¿no? Bueno, es que los obispos cada día nos dan un susto nuevo. Un susto, a ver Y si es un ya. escándalo, porque todos son escándalos unos tras de otros. Pero bueno, vamos a ver el Vamos vídeo a ver el y después lo vídeo. comentamos. Vale. Es un vídeo divertidísimo. El Vaticano analiza sancionar al obispo Bargalló. El Vaticano investiga al obispo de Merlo Moreno, quien también es presidente de Cáritas Latinoamericana, quien fue fotografiado hace 2 años con una mujer en una playa. Se analiza sancionarlo o directamente forzar su renuncia. Bien, entonces, ¿esta es su amiga? ¿Qué relación tiene este obispo con esta amiga? Bueno, este señor se lo está pasando de maravilla en un complejo turístico en México, seguramente en Acapulco, por ahí, donde van todos los turistas, ¿no? Pero era un complejo de 5 estrellas y por tanto es como el caso de Ibar, súper carísimo. Y el tema no es solo que él vaya contra su voto de castidad en Sí. estas relaciones con esta señorita o señora, que dice que era una amiga Íntima de una amiga de la íntima de la infancia. infancia, vale. Muy bien, que eso es una explicación que se la cree el que le dé la gana creérsela. Porque si están en un hotel viviendo juntos, pues mira tú. Y además, estos obispos no sé cómo tienen la cara después de despedir a profesores o profesoras porque se divorcian y rehacen su vida con otra persona. ¿Y ustedes qué pasa, hermano? Un caso como este, y no solo este, hay más casos. El caso del presidente de Paraguay, Paraguay, sí. que era obispo antes, se ha descubierto, después de estar en la política, que siendo obispo tuvo hijos o hijas con varias mujeres, no con una sola. Oiga, hermano, pero ustedes qué pasa, nos están tomando el pelo. Y tienen la cara de despedir a profesoras y profesores y llamarles adúlteros o adúlteras por estar divorciados legalmente y rehacer su vida con otra persona. O sea que estos tíos, vamos, Y este personaje este realmente. personaje es uno de tantos que le están tomando el pelo a la gente, nada más, eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay ahí. Pero además hay una cosa más grave en él, que es el tema económico.
porque este señor es el presidente de Cáritas de Argentina. Este señor ha estado echándole en cara a Cristina Kirchner que no le da suficiente dinero para su organización de Cáritas, pero sí tiene dinero para gastarse miles de dólares a irse de vacaciones con su amiguita a un complejo turístico de lujo en México, por lo visto, México lo era. Es decir que aquí hay cosas que dices tú, pero bueno, esta gente tiene una jeta como un burro. Y no solo esto, porque la Banca Vaticana, ha salido estos días la noticia también, que ya se sabe, a ciencia cierta, que de las 35.000 cuentas que hay en la Banca Vaticana, cientos de ellas pertenecen a grupos mafiosos y narcotraficantes, que utilizan en la banca del Vaticano, como ya había denunciado la Fiscalía Romana, para lavar el dinero negro a través de una especie de paraíso fiscal que hay dentro de Italia, que es el Vaticano, ¿no? Con lo cual es otro escándalo de miedo. Y este escándalo de la banca es el que está detrás de esta lucha que hay dentro de la curia para eliminar al Papa. Que, por cierto, hoy hay una manifestación de apoyo al Papa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de la curia no quería que esto se supiera porque les desmontan todo el negocio que tienen con la mafia, con un montón de... con el narcotráfico y con todo este rollo, ¿no? Y también con gente que vende armas y todo este historieto. O sea, que es un chiringuito... o una película. Vamos, que no creo yo que Jesucristo viniera al mundo a fundar algo de esto. Digo yo. Muchísimas cuentas. ¿Qué más cositas, Jaime? Es un escándalo. Bueno, hay cosas simpáticas aquí hoy, saliéndonos un poco de este rollo raro. Una es, ¿se puede quedar una mujer embarazada de un calamar? Se ha dado un caso en Corea. Un caso de lo más curioso, pero es posible. Resulta que, como todo el mundo sabe, en Japón y en Corea la gente hay la costumbre de tomar pescado crudo. El caso de los famosos restaurantes japoneses de Las Palmas, por ejemplo. Los sakura y tal. La gran delicia, la gran maravilla es tomarte un cacho de pescado crudo. Bien, el pescado crudo es lo más insano que hay. Porque traen toda clase de virus que te los puedes pasar al cuerpo. Parásitos como el anisaki. Exacto, si no lo guisas bien, si no los congelas, etc. Pero no solo eso. En el caso de los calamares, en los países orientales tienen la mala costumbre de no limpiar el pescado ni los calamares, ni no quitarle las vísceras. Entonces, ¿qué ocurre? El calamar macho tiene una especie de huevos ya fertilizados con su esperma en una bolsa que tienen en el cuerpo. Esta señora, ¿qué hizo? Se lo comió, apretó el calamar y el calamar soltó los huevillos chicos. Esos huevillos chicos se le instalaron debajo de la lengua y en la mandíbula por dentro y se le pegaron ahí. Pues tiene una ventosita para ellos. Entonces, al cabo de un tiempo, la señora sentía dolores y cosquilleos y cosas raras. Fue al dentista, dice, señora, usted lo que tiene aquí son calamares recién nacidos. O sea, los huevillos esos se le colocaron en toda la mandíbula y al cabo de un tiempito eclosionaron y estaban dándole vueltas por la boca. O sea, dio a luz calamares una mujer coreana. Vamos a leerlo con calma. Se ha hecho polvo la noticia, ¿no? De verdad, polvo la duda. Pues ya sabes, cuando vaya a un oriental, ten cuidado con lo que comes. De manera que se puede decir que es la primera mujer que ha quedado embarazada de un calamar. Dicen, aunque parezca una broma, le ocurrió a una mujer de 63 años en Corea del Sur. Informa el Centro Nacional de Información de Bethesda en Maryland. La protagonista de esta historia sintió algo extraño en su boca después de morder uno de estos ejemplares hervidos ya, pero que no había cocinado ella convenientemente. Algo se retorcía en su interior. Inmediatamente dejó de comer y se fue al hospital. Allí se encontraron con la sorpresa. 12
microscópicas crías de calamar se habían agarrado a la parte inferior de su lengua, por debajo de la lengua, y a la parte interior de las mejillas, por dentro, o sea, de las mejillas, porque la mujer había ingerido el semen del animal con el huevito ese que tenían ya eclosionado o preparado, ¿no? Los científicos al principio no daban crédito de que esto fuera así, pero según el informe y la biopsia se le realizó, lo único que ocurrió fue que ella, es decir, esos huevillos que se llaman espermatóforos, que son lo que después da las crías del calamar, se le pegaron a las mucosas aquí de la lengua y de las mejillas, del interior de las mejillas, y ahí se quedaron hasta que salieron los calamares chicos. Esto pasa por comer sin tener la más mínima cosa higiénica. Higiene alimentaria, lo que esté crudo, cuidadito con los parásitos. Hay siempre, primero que congelarlo. Congelarlo. Para matar todas estas cosas. Después hervirlo bien, para terminar de rematarlo. Y sobre todo quitarle las vísceras y todo lo que tenga dentro, porque si no te lo metes dentro. Y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Pasan estas cosas y esto, gracias a que no fue grave, pero en otros casos producen enfermedades, ¿no? Como tú sabes. O sea, que esta mujer no va a comer más, va a tener cuidado con comer el calamar, ¿no? El calamar así medio crudo no se lo debe de comer, ¿no? Y sin quitarle vísceras ni nada, pero oiga, ¿ustedes qué van, hermana? Sí, sí. ¿Entiendes? Tiene crías y tiene todo dentro. Tiene crías de todo y aparte de eso que... Y encima le crían dentro de la boca. Dentro de la boca con el perfume. Nacieron dentro de su boca. Se dice, que hablando claro. Hablando claro. Y empezó a notar ella ahí cosas raras en la boca. Moleste. ¿Qué más cositas? Ay, eso te deja yo polvo, ¿no? Que yo no... El tema del calamar. Bueno, vamos a ir a una cosa más también sorprendente, súper sorprendente, pero maravillosa porque es bonita. Y además, esto viene a confirmar que la vida se puede dar perfectamente en Marte y en cualquier planeta helado. Porque fíjate lo que han descubierto en el Ártico. Decía Antoine Exupéry en su libro El Principito que la belleza del desierto radica en que esconde un pozo de agua en cualquier parte. Y tiene razón. Por ejemplo, ahora se ha descubierto un pozo de agua importantísimo en la Luna, con una fotografía de la NASA, que no la ponemos hoy porque no tenemos preparada, pero vamos, que se ve clarísimo el agua en forma de hielo, ¿no? Bien, estamos aquí, dice, pues, bien, pues algo así es lo que ayer anunciaba la NASA mediante su expedición IceScape, que ha descubierto una enorme concentración de plantas que se dice pronto, microscópicas, bajo los hielos del Ártico, o sea, en los hielos. Se dice, no, ahí no se puede dar nada porque están a 40 bajo cero, bueno, sí. Hay plantas que crecen en el Ártico. La directora del programa marino de biología de la Agencia Aeroespacial, Paula Bontempi, explicaba la noticia de esta manera tan visual. Parte de la misión de la NASA es ser pionera en el descubrimiento científico, y esto es como encontrar una selva amazónica en medio de un desierto. Pues fíjate si es descubrimiento. Se trata de una gran floración de biomasa, conocida como fitoplancton, que se ha descubierto que se extiende, estas son unas floraciones que se extienden cientos de kilómetros, cientos de kilómetros en el desierto, en el hielo ártico. Algo que ha dejado sorprendidos a todos los investigadores de esta expedición de la NASA. Dice uno de ellos, si alguien me hubiera preguntado antes de la expedición que bajo el hielo se verían floraciones, yo les habría dicho que era imposible. Y sin embargo hay cientos de kilómetros de plantas debajo del hielo. Hasta hace poco los científicos consideraban que la gran capa de hielo del polo bloqueaba la luz solar necesaria para la vida y la fotosíntesis del fitoplancton. Sin embargo, este hallazgo cambia ese planteamiento y abre nuevas posibilidades, ya que debido al calentamiento global, el manto de hielo de los polos cada vez es menos extenso y delgado. O sea,
que bajo el hielo de Júpiter, no de Júpiter, no porque no tiene hielo, pero por ejemplo, bajo el hielo de Europa o de Io o de Marte mismo, puede haber montones de plantas o de fitoplancton. Y si hay fitoplancton, hay vida animal. Porque del fitoplancton se alimentan un montón de animales. Pues muy bien. Y también ya recordar, Jaime, que este fin de semana, el domingo, el Día de San Juan. Día de San Juan, sí señor, que va a ser la primera vez en la historia que en San Juan no llueve. Porque según dice meteorología va a haber una ola de calor africano. Africano. O sea que... Para el Día de San Juan y varios días más. ¿Y en Arucas también es fiesta? ¿Arucas, Las Palmas? Arucas, Las Palmas y Telde es el Triángulo Sanjuanero. Sí. ¿El Triángulo también brujerío? Ah, Triángulo, no sé si brujerío, pero por lo menos templario, casi seguro. ¿Templario, sí? Sí, porque San Juan es el patrono del temple, ¿no? Y casualmente el Día de San Juan es el día de la fundación de la ciudad de Las Palmas. Sí. Patrono de Arucas y de Telde. Y entonces... Los primeros conquistadores de las islas eran templarios, eso estaba documentado. Juan de Betancourt, por ejemplo, Juan de Betancourt, y Gadifer de la Salle, en el caso de Juan de Betancourt, está documentado que su padre era un gran maestre del temple y él mismo fue educado en el temple también. O sea que alguna relación tiene que tener todo esto, ¿no? Y las hogueras también, el tema de las hogueras, claro, las hogueras es un ritual muy antiguo de purificación. Hay que danzar alrededor de la hoguera o saltar sobre la brasa para purificarte, para quitar la negatividad, para pedir las cosas positivas, en fin, todo sí, eso. Sí, deseo. Es una cosa muy antigua de la humanidad que lleva miles de años, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Pues gracias por estar aquí, Jaime, hoy, que hoy hemos estado desangelados sin la otra parte. Bueno, otro día. Sin Menchu, que ya el próximo día ya se incorpora, porque hoy ya ha tenido que trabajar. Gracias, Jaime Rubio, por estar aquí. ¿El próximo día que emitiremos? Emitiremos una horita más tarde, a las 10 y media estaremos para en antena. Para que lo sepan los oyentes. A las 10 y media, el próximo viernes estaremos en antena. Pues gracias y festividad pues a los sanjuaneros, a los juanes y a las juanes este próximo domingo, que toda la fiesta, tanto en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Telde, pues que sea un éxito de participación y sobre todo de seguridad, que las personas tengan cuidado con el tema de las hogueras. Este programa también lo emitimos el próximo domingo a las 10 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Muy buenos días, Gran Canaria.